trabajadores sindicalizados de Interjet, pues llamaron a huelga. Dicen que la empresa les debe algunos salarios y prestaciones de este año. De Interjet amenazaron con que este viernes inician esa huelga para reclamar sueldos, prestaciones atrasados, en medio de una suspensión indefinida de operaciones que anunció la empresa en diciembre. Usted recordará que incluso Profeco ya había advertido que no se compraban boletos a Interjet porque ya no iba a poder operar. Esta tarde, trabajadores de Interjet comenzaron a reunirse en el Aeropuerto Internacional de Toluca para tomar una decisión. Desde el año pasado, Interjet comenzó a presentar problemas operativos y de pagos ante Hacienda. Su situación se agravó debido a la crisis del sector por la pandemia de coronavirus y llevó a la aerolínea a cancelar todos sus vuelos indefinidamente. A partir del 11 de diciembre, hay que recordar, ya no están volando. Por cierto, que ya le mencionaba, estos trabajadores están reunidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca y mi compañera Melisa López tiene más detalles. Meli, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Alejandra, te saludamos desde el Centro de Mantenimiento Mayor de Interjet, ubicado aquí en la capital mexiquense. Cerca de las 12 horas con 48 minutos, trabajadores de esta aerolínea estallaron en huelga indefinida. En las imágenes de mi compañero Jesús Cruz se puede observar que colocaron una manta para dar cuenta de que precisamente están en huelga. De acuerdo con la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, el sindicato ha informado que Interjet les adeuda 8 quincenas a los trabajadores, además del aguinaldo del año pasado. Te comento, Ale, que de acuerdo con los empleados de este sitio, nos señalan que al menos aquí en Toluca son aproximadamente 500 trabajadores afectados, no precisamente quienes sean originarios de la zona, sino que también hay trabajadores de Ciudad de México. A nivel empresarial nos detallan que serían 5,000 trabajadores los afectados. Ellos señalan que la situación ha sido insostenible, por lo que han decretado estallar en huelga hasta que la aerolínea reanude operaciones. Ellos señalan que en caso de que la empresa se declarara en quiebra, se tendrían que rematar algunos bienes con los que cuenta y con ello solventar las prestaciones y las liquidaciones de los trabajadores. Muchísimas gracias, Melisa. Vamos a continuar pendientes. Y por cierto, ya estalló la huelga en la Ciudad de México. También se reunieron trabajadores desde muy temprano para hablar de este asunto. Al menos 40 trabajadores se encontraban llenando algunos formatos en espera de su dirigente. Están en la Terminal 1 y de un momento a otro podrían colocar las banderas rojinegras que marcarían el estallamiento de esta huelga el día de hoy, que como ya comentaba mi compañera Melisa, afecta al menos aquí a 500 trabajadores. 8 quincenas les deben, además del aguinaldo del año pasado.